Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos a Cities XXL. Los que siguieseis la serie de Atolón, imagino que os estaréis preguntando qué rayos hago en el menú principal y no siguiendo la partida que ya llevamos empezada. Pues bien, cosas del novateo en esto de grabar, la he liado bastante. Intentando guardar la partida, lo que he hecho es cargar un punto anterior, al salir se ha autoguardado, un desastre, he perdido prácticamente todos los progresos que llevaba en la partida, incluyendo varios nuevos vídeos que había grabado, el episodio 4, el 5, el 6 y el 7. Y en fin, pues nada, la partida se ha destruido y es imposible recuperarla, por lo menos conforme a mis conocimientos. Así que yo creo que lo mejor es empezar de nuevo, empezar una nueva serie que pretendo orientar desde un punto de vista un poco más didáctico, mostrando pues cómo funciona el juego, al menos desde el punto de vista de un jugador pues no extremadamente experto como lo soy yo. Y bueno, una ciudad un poco más grande que nos permita expandirnos para ver todos los edificios del juego, o esa es mi intención. Así que he estado mirando mapas y el que más me ha resultado de interés yo creo que es este, el de la península. Más que nada porque es un mapa bastante grande que, como veis, tiene un poquito de todos los recursos del juego. Así que, si os parece, vamos a empezar con este mapa, carreteras francesas por supuesto, y vamos a llamar a nuestra ciudad, pues qué sé yo, vamos, Cityville, un nombre pensado, un nombre, vamos, perfecto para esta ciudad. La verdad es que el mapa es espectacular, ahora lo veréis. Si es que el zoom me lo permite. Como veis, es un mapa con una orografía, bueno, pues preciosa, que nos va a permitir jugar mucho con el terreno, jugar mucho con los desniveles, jugar mucho con las zonas de playa, jugar mucho con estas islitas. En principio una ciudad bastante más grande que la que podíamos haber hecho en Atolón, y que espero que os vaya gustando. Vamos a ver cómo termina la cosa, cómo vamos desarrollando esta ciudad. Lo primero que voy a hacer es prometeros que no voy a tocar nada fuera de cámara, porque si no, si se jode, pues no hay manera de arreglarlo. Voy a intentar guardar religiosamente cada capítulo y nada, esperando que os guste. En cuanto a cómo orientar la ciudad, pues la verdad es que no lo sé, no sé muy bien cómo hacerlo. Vamos a ver dónde están los recursos, imprescindible. Tenemos bastante petróleo, bueno, bastante, tenemos un poco de petróleo, tenemos por aquí petróleo y tenemos también por aquí. Tenemos agua por toda esta zona, tenemos zonas fértiles por aquí. En cuanto a zona vacacional, pues tenemos toda esta isla y estas islas de aquí. Perfecto, pues más o menos vamos a empezar por las zonas fértiles, que es una industria que puede servirnos muy bien al principio de la partida, probablemente después, cuando la ciudad vaya creciendo a lo bestia, haya que sustituirla. Así que vamos a empezar pues abarcando toda esta zona con pequeños pueblos que den servicio a un montón de granjas, para pasarnos después a crear algunas zonas de extracción petrolífera por estas montañitas. Probablemente estas zonas sí que se queden mucho más tiempo, ya que son muy rentables, el petróleo es un recurso muy caro, y esto pues seguramente no lo explotemos, ya que coincide con la zona de explotación de hoteles, y bueno, evidentemente hoteles y explotaciones petrolíferas no se llevan demasiado bien. Aquí no hay ningún recurso por esta zona, con lo cual es donde podríamos pues producir nuestras un bonito skyline, ¿no? con buenas oficinas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con las islas? Pues quizá las islas que no tienen recursos, como puede ser esta de aquí, si es suficientemente grande, que no lo sé, pues podríamos colocar, por ejemplo, una zona de molinos, etcétera. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Podemos colocar por aquí una carretera que conecte con el mundo exterior. Una gran avenida que va a cruzar, pues, por ejemplo, a ver si es que me deja esto hasta aquí. Y donde vamos a situar pues nuestras primeras casitas, aunque sea de modo provisional, ya sabéis. Vale, pues parece que no nos deja colocar el ayuntamiento, ahora sí. Se había quedado un poco pillado.
Vamos a colocar el ayuntamiento total, que aquí es un ayuntamiento pequeñito como el que teníamos al principio en Atolón. Y nuestra zona de servicios básicos, pues también por aquí. Esto también lo reubicaremos en su momento. Perfecto. Vamos a colocar las casas que necesitamos, que son 5 casas de categoría baja, pero que vamos a colocar pues ya una pequeña urbanización por aquí de 10, y ya les buscaremos espacio, y una casa de categoría media de cualificados que pondremos por aquí. Bien, de momento nos sobran 9 cualificados y 5 de no cualificados, así que vamos a poner pues un par de tiendas que den trabajo a esos no cualificados. Y en cuanto a los cualificados, pues vamos a colocarles de momento pues algunas oficinas, ¿no? Serían 1, 2 y 3. Aquí van 6, 7 y 8. Vale, ahora mismo nos sobran uno de cada. Así que podríamos pensar en algo que necesite uno de cada. Pero no, vamos a dedicarnos a otra cosa. Y es ver qué tal. Copón. ¡Ah! ¡Qué horror! Lo siento. Joder, con la puta rueda del otro. Ahora, vamos a ver cómo vamos a explotar esta zona de gran fertilidad, donde vamos a elaborar pues productos de la industria alimentaria a través de granjas, a través de zonas de animales, y para ello pues vamos a tirar una gran carretera, me parece a mí, tampoco excesivamente grande, una avenida más o menos por aquí que nos divida por la mitad esta zona, llegue por aquí. Vamos a ver más o menos cómo. Vale, perfecto. Bueno, quizá vamos a llevarla un poquito más a la derecha. Algo tal que por aquí. Y desde aquí utilizaremos esta avenida como puente de puerta de entrada a todas nuestras granjas. Y desde aquí pues vamos a empezar a diseñar explotaciones. Colocaremos esto en pause y vamos a ver cuántas nos van cabiendo. Tengo un mod que me permite pues tener algunas más de cereales. Y podríamos dedicar, por ejemplo, toda esta zona de la derecha a cereales. Por cierto, vamos a tirar por aquí una nueva avenida. Más o menos tal que por aquí, que nos dé pues un poquito más de carga. Esto lo tiramos. Y ahora sí, vámonos a las. A ver, fuera. Vámonos a las granjas. Quita. A ver si se quita. Y vamos a poner estas de cereales. Vamos a empezar por aquí abajo. Joder, a ver si se quita esto. Vamos a ponerlo ahora. Y vamos a colocar pues unas cuantas granjas. Vamos a empezar por aquí. Hasta aquí. Hay que ponerlo un poco más grande. Bueno, pues prácticamente nos va a ocupar todo este espacio. Sí, nos va a ocupar todo este espacio porque si no. Vamos a hacerlo un poco mejor. Ponemos esta de cereales más o menos desde aquí hasta el final. Y ahora sí, pues vamos a cerrar toda esta zona. Será demasiado grande, estaremos perdiendo un poquito de terreno, pero tampoco nos cabría aquí otro campo, así que tampoco me preocupa en demasía. Ahí tenemos nuestro primer campo, un bonito campo de cereales, y vamos a seguir, ¿no? Pues desde aquí hasta el final. Bueno, vamos a poner desde aquí, más o menos desde la mitad, hasta el final. Tiramos hasta arriba. Vamos cerrando, 91, 96 y. A ver, 100%, perfecto. Vamos a llevar estos campos de cereales por toda esta zona. Así que vamos con el tercero. Este, pues vamos a ponerlo desde más o menos por aquí. Hasta aquí. Algo así. 90, 94, 95, 97, 98. Vamos a ponerlo aquí.
¿Algún problema tenemos ahí? 99, 100. Vale, pues lo dejamos por aquí. Un nuevo campo desde más o menos la mitad, por ejemplo. Hasta aquí, hasta aquí. Y vamos cerrando. Ahí está, ahí va. Pues vamos a hacerlo por aquí y cerrar más o menos por aquí y poner pues algo, por ejemplo, así. 100. Vamos con otro campo de cereales por aquí. Este va a ser muy estirado. Así que vamos por aquí, 91, 94, 95, 96, 7, 8, 9 y 100. Ahí está. Y llevamos, ¿cuántos llevamos? Llevamos 5. Pues ya deberíamos tener acceso a uno de nuestros silos. Los silos lo que hacen es potenciar un poco la producción de los campos de la zona. Vamos a poner otro de estos. Vamos a dejar toda esta zona de la derecha, digamos, para cereales, y ya veremos qué colocamos en las otras zonas. No hay ninguna diferencia, son solamente cambios estéticos, así que vamos allá. ¿Qué pasaría si llevamos esto hasta aquí? Y bajamos hasta aquí. Problemas. Vamos a ver por aquí. Vale. Aquí sí, 99%, perfecto. Perfecto. Vamos con el octavo, que puede ir perfectamente de aquí a aquí. De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, 100%, noveno, vamos a ver, algo tal que así, un poco pequeño. Vale, décimo. Más. Perfecto. Décimo. Y más. Bueno, y aquí a ver si nos cupieran dos. Más o menos por aquí. Demasiado pequeño, así que vamos a tener que emplear demasiado espacio para este último campo, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Si no me equivoco, tenemos 12. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Tenemos 12 campos. Habrá que tirar alguno para colocar los silos. Ya veremos cuál. Probablemente alguno de los centrales. Pero lo primero es darle trabajadores a estos 12 campos. Los campos, si no recuerdo mal, ocupan cada uno a dos trabajadores de clase baja. Así que vamos a colocar esas 24 casitas. ¿Dónde? Pues yo creo que podríamos tirar por aquí una pequeña avenida que fuese hasta el final y que pues nos diese pie a poner, por ejemplo, un pequeño pues campamento de trabajadores, vamos, un pueblo más que campamento, por aquí, ¿no? Una cosa tal que por aquí, donde, bueno, pues puedan tener unas buenas casitas a su gusto nuestros trabajadores. Vamos a colocar el filtro y a ver de qué tipo de casas hablamos. Hombre, en el campo pues estarían bien unas casas de este estilo, ¿no? Unas casas campestres como estas, por ejemplo, me gustan. Así que vamos a colocarles sus
casitas. 1 y 2 son 20. Y por aquí pues podríamos colocar otro, por ejemplo. Quizá más pequeñas. Algo así. Por ejemplo. Tal que así. Tenemos 24, así que perfecto. Vamos a ponerlo en play. Lo volvemos a máxima velocidad. Para estos señores deberíamos ponerles algunas tiendas, así que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocarles aquí unas pequeñas tiendas. Pues por ejemplo 5, que deberían caber aquí. Solo caben 4, bueno pues vamos a ponerles estas 4 tiendas a mano. 1, 2, 3 y 4. Y para estas 4 tiendas pues harán falta dependientes. Necesitamos 8 dependientes. Así que cogemos la herramienta. Vamos a poner otra vez de 2x5. Nos sobran 2 casitas ahora mismo. Así que vamos a poner una siguiente tienda. Sí, son demasiadas tiendas, pero bueno, no habrá problema. Seguramente estas tiendas próximamente se... Ah, mío, no hemos puesto aquí el filtro. 1850-1900. Tiramos estas casas y las volvemos a colocar. Perfecto, ahora sí. Como veis, son casas más o menos de campo y bueno, es una urbanización quizá demasiado ordenada para ser un pueblecillo, pero es complicado montar algo más o menos realista en cuanto a pueblos pequeños. Siempre te quedan muy cuadriculados. Vamos a tocar los impuestos. Vamos a ponerle, como hicimos en el capítulo anterior, al 20 todo, porque si es que esto va, me parece que está un poco... No sé. O sea, tiene pinta de que solo sube de 1 en 1, así que lo haremos a mano. Ponemos los impuestos al 20 porque son un punto de equilibrio entre lo que recaudas y las necesidades pues del empresariado y de nuestros ciudadanos, ¿no? No les asfixia, digamos. Cuando necesitemos, digamos, una gran expansión de algún sector, pues lo podemos bajar. Y cuando algún sector ya, digamos, esté agotado, pues podemos subirlo. Para ir acabando el capítulo, vamos a ver si tenemos algún tipo de exigencia. Imagino que estos señores... vale, tenemos aquí algún tipo de problema con esta oficina. ¿No tiene suficientes trabajadores? Pues en principio habíamos puesto uno de menos, ¿no? No sé. Y estos no tienen trabajos. Vaya, pues deberían tener trabajos. Mejor es que tenemos demasiadas tiendas, puede ser. Tenemos demasiada comida. Eso sí. Así que nada, vamos a mirar si podemos colocar ya incluso... Vaya, tenemos silo, silo y silo. Tenemos 3 silos. Pues habría que ver dónde podemos colocarlos. Este que es el que viene de serie con el juego, podríamos colocarlo más o menos por aquí. Es una zona bastante intermedia, así que tendremos que tirar ese campo y volverlo a poner. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que no sé cuál es. Bueno, lo buscaremos después. Colocamos el silo tal que por aquí y volvemos a colocar el campo. El campo puede ser este. A ver si conseguimos atinar. Ahí está. Y ahí está. Bueno, pues no era este, sino el anterior. A ver, este sería 1, 2, 3, 4. No sé. Bueno, da igual. Vamos a ir probando. Y ya está. De todas formas, lo pondré fuera de cámara. Ya he dicho que iba a hacer pocas cosas fuera de cámara, pero esta puede ser uno. Nos vemos en el próximo capítulo, espero que os vaya gustando. Hasta luego.